España a precio muy módico para los que se quieran iniciar, bien diseñada, tiene una relación calidad-precio increíble. El anillado está súper estudiado. Anilla baja para que no se pegue el hilo. Y luego, pues como vemos, empieza a flectar, no sé si la cámara lo notará, a partir del primer tramo. Con lo cual, aun dando un tirón muy fuerte a la hora de clavar, serías incapaz de dejarle el anzuelo en la boca a la trucha, amén de que cuando vas paseando una ninfa pesada por el suelo, con la sensibilidad que tiene, notas cada parada, cada movimiento de la mosca. Es una bomba para los que quieran aprender a pescar a perdigón. Pues vamos a empezar a intentar hacer moscas como se hacían hace 50 años. Creo que no se me haya olvidado del todo. Esto es pluma de faisán. Bueno, pues le hemos colocado los cercos. Ahora vamos a colocarle una brinca en cobre para realzar un poquitín el cuerpo. Vamos
Hombre, había tornos, lo que no había era medios ni... Ahora le ponemos una brinquita de cobre. Ahora vamos a preparar el cuerpo. Cogemos unas fibritas de faisán. Sí. Dándole forma. Y ahora ya dejamos espacio para el tórax. Sujetamos. Y a la vez plomeamos un poquito la mosca para facilitarle, como es una ninfa, para facilitarle que se hunda. Bueno, ya tenemos el cuerpecín hecho. Faisán para hacer lo que es el saco alar. ¿Toda la mosca es en faisán? Menos lo que es el abdomen, que es en liebre.
un poquito de cera para que nos apriete un poco el hilo. Semillave, dejamos descansar y preparamos un poquito de dubio de liebre. Con mucho cuidado, coger las puntitas solo las puntitas sí, para que salga ligera. Y luego, si la sacas las puntitas nada más, tienes la ventaja que le quedan siempre como patitas, queda un poco, no queda uniforme. Y si el aire nos deja, lo dejo aquí un segundo. Un segundo. Esto es cera más líquida que la de la vela. Y vamos conformando el dubin. Y ahora ya ahora le vamos a quitar el sobrante de dubin. Y el agua ya hará el resto cuando esté en posición de pesca. Bueno. Ya lo tenemos, cortamos el sobrante. Y ahora ponemos el anudador caserito de los que teníamos antes. Me tengo que ir, que me da el sol, no veo.
Esta. Misma línea de la caña anterior, tenemos la Technos Intrepid, es un poquito superior, unos acabados un poco más bonitos, acción la misma, la distancia entre anilla y portacarretes es la correcta para pescar al hilo, y después sigue siendo súper blanda a la hora de las clavadas y la sensibilidad de pasear el perdigón. Son cañas con una acción entera, enterísima. Y de precio pasa lo mismo que la anterior. Son cañas que no hay nada en el mercado que se le parezca en relación calidad-precio. Y dan un resultado extraordinario. Vamos a hacer un tricóptero. Es una cosa parecida a la Universal de Ragot, pero con mis modificaciones.